Jóvenes, vamos a empezar con ejercicios y vamos a ver cómo utilizar las ecuaciones para hacer el cálculo o el diseño de elementos a compresión de los perfiles metálicos. ¿Sí? Nos vamos a dar un perfil y vamos a tratar de encontrar la capacidad a la compresión que este tiene. Por favor, son más de 20 ustedes, así que colaboren con los cálculos, ¿sí? Es importante que vayan siguiendo y les va a ayudar, ¿no? Este es un perfil metálico tipo W, laminado, donde tiene un FY de 36 KSI. ¿Sí? 36 KSI es una columna que es articulada, articulado y soporta una carga muerta de 70 kips y una carga viva de 120 kips. Y nos piden verificar la columna. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio, ¿no? Primero vamos a calcular la carga actuante. Para estructuras metálicas, ¿cuál es la combinación que utilizamos? La combinación de cargas, ¿se acuerdan? Ariel, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la combinación de cargas? A ver, ¿quién se acuerda la combinación de cargas que utilizamos para estructuras metálicas? 1.2 de D más 1.5 de L. 1.2 de la carga muerta más Más 1. 1.6 de la carga viva. Eso. En hormigón se utiliza 1.4 y 1.7, han debido notar, ¿no? Bien. Esto es 70 más 1.6 por la carga viva, que sería 210. ¿Cuánto da esto? Cuatrocientos veinte. 820. 420. Ah, perdón. 420 kips. Esto es la carga que actúa. ¿Sí? Es importante antes de empezar que hallemos las propiedades de este perfil. El área gruesa, ¿cuánto va a ser? El alma solamente sería 16 por un cuarto. No, no sería 16, sería 15, ¿no? Sería esta distancia interior, 15, multiplicado por un cuarto. ¿Sí? 15 por un cuarto, más el ala, que sería 8 por 1, dos veces 8 por 1. ¿Cuánto daría esto? El área gruesa. Diecinueve Diecinueve puntos. punto 75. Eso. Hallemos la inercia en X. Tenemos dos alas, ¿no? Sería 8 por 1 al cubo sobre 12 y necesitan rotarse, ¿no? El área sería 8 por 1 por y
sería el brazo. Sería 17 medios menos media pulgada al cuadrado. Y esto lo multiplicaría por 2, porque son 2 alas. Más la base sería 1/4. La altura sería 15 al cubo sobre 12. Y este no necesita rotación porque está en el eje, ¿no? ¿Cuánto daría esto? Por favor, van a verificar los resultados. A mí me sale Inge 1095.64. Bien. Pulgadas a la cuarta. La inercia en Y es más fácil. Lo hago en otro sentido. La base sería 1 por 8 al cubo, ¿no? Dividido entre 12. La base por altura al cubo entre 12. Lo multiplico por 2 porque son 2 alas. Está en el centroide, ¿no? Por eso no hay brazo, no hay rotación. El ancho sería 15 por 1/4 al cubo dividido entre 12. ¿Cuánto da esto? Un valor bajo tiene que dar. 85.35. Ya. Van a ir verificando, por favor, los cálculos. El radio de giro en X sería la raíz cuadrada de 1095.64 dividido entre el área. 19.75. ¿Cuánto da el radio de giro? Radio de giro en Y sería 85.35, 19.75. Bajo. Ya van a verificar, por favor, el resto. Bien, ahí tengo el área, las inercias y el radio de giro. Por el momento son los datos que necesito. Bueno, para poder resolver esto, necesito verificar la compacidad. Entonces me voy a fijar más aquí arriba, esta tablita que verifica la compacidad. ¿Sí? Y hay un criterio, ¿no? Una sección compacta es cuando lambda es menor a lambda sub p. No compacta cuando lambda es menor a lambda sub r y esbelta cuando lambda sub r o cuando lambda es mayor a lambda sub r. Esta lambda sub p solo aplica a la flexión, mientras que lambda sub r es a la compresión y a la flexión a la vez. Si me fijo acá, esta tablita me ayuda a verificar la compacidad de las secciones. Esto es para flexión. Y aquí tengo para compresión. Tengo que verificar tanto el ala como el alma. Esto me sirve para verificar el ala. ¿Sí? Entonces, aquí tengo para verificar lambda.
¿Sí? Lambda sub P no aplica, pero sí lambda sub L. Y esto es para secciones laminadas. Si tengo una sección armada, entonces tengo que ir al punto 4 y calcular K sub C. Pero tengo algo que es laminado. Entonces me voy a este punto 3. Les sugiero que tengan a la mano el texto para que se vayan haciendo anotaciones y se vayan ubicando, ¿sí? Bien. Entonces, verifico. No, antes tengo que verifico la esbeltez. Tengo que verificar la esbeltez. K por L sobre el R mínimo. ¿Cuánto es el valor de K para este sistema articulado, articulado? ¿Cuánto es el valor de K? Jóvenes. A ver. Valor de K. Jessica. Vaya que. Judith. ¿Cuánto es el valor de K? Marcos. Ariel. Jóvenes. Les va a ir mal. El valor de K para este caso es 1. Articulado, articulado. La longitud es 15 pies. Para transformarlo a pulgadas, lo multiplico por 12, dividido entre el radio de giro mínimo. ¿Cuál de estos dos voy a escoger? El menor inglés. 12, 8. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? ¿Cómo es, muchachos? Vamos a avanzar así. Ochenta y seis punto doce. Y para la verificación de la esbeltez 86.12, ¿tiene que ser menor a cuánto? Inge, a mí me sale 86.54. Sí, eso igual me sale 86.54. Gracias. Tiene que ser menor a cuánto. Para compresión, tiene que ser menor a 200, jóvenes. Escucha. Ya. Verificamos el ala. ¿Sí? Según lambda es B sobre T. B en este caso es 8 y el espesor es 1.
y esto sale 8. Lambda sub R, habíamos visto que para este caso era 0.56 la raíz del modo de elasticidad. ¿Cuánto es el modo de elasticidad? Para el acero. ¿Cuánto es el modo de elasticidad para el acero, Pablo? ¿29,000 KSI? Sí. 29,000 dividido entre 36. ¿Cuánto va a dar esto? ¿15.89? Entonces lambda es menor a lambda sub R, y según el texto, cuando eso pasa, lambda es menor a lambda cero, es no compacta, porque esto lambda sub P no aplica, ¿no? Es una sección no compacta. Entonces esto es no compacta. Bien. En columna siempre tenemos que hacer un análisis de pandeo torsional. Por eso no existen secciones compactas, ¿no? Siempre son no compactas. Eso vamos a ver luego. Les voy a explicar por qué. Ahora verifico el alma. Para el caso del alma, me voy a fijar la tablita. Aquí está compresión, flexión en almas, ¿no? Compresión uniforme en almas de cajas, esto no. Compresión uniforme de almas, secciones doblemente simétricas. Fíjense, es H sobre T, que es la altura interior del alma, dividido entre, o comparado a 1.49 raíz de E sobre F, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Entonces, la altura interna sería 17 menos 2 sería 15, ¿no? 15. Y el espesor del alma es 1/4. Esto da 60, ¿no? Y el lambda sub R va a ser 1.49 raíz del modo de elasticidad dividido entre F y Y, ¿no? ¿Cuánto da esto? Cuarenta y dos punto 29. Ahora miren, lambda es mayor a lambda sub R. Y cuando eso pasa, ya las cosas se complican, ¿no? Vamos a ver. Ahora vamos a ver esto. Cuando lambda es mayor a lambda sub R, tenemos una sección esbelta.
Y aquí está que el esbeltez no debe exceder a 200, ¿no? Tengo una sección esbelta. Entonces, si tengo una sección esbelta, el comportamiento es distinto, ¿no? Es más complicado. Vamos a ir. Entonces es esbelto. Bien. Ahora tengo que hacer el cálculo para el alma y también para el ala y ver el valor más desfavorable, ¿no? Entonces ahora hago para el ala. Entonces voy a ir al texto. Y esto es para elementos no esbeltos, sea compacto y no compacto. ¿Sí? Y se utiliza esta ecuación de acá. En realidad esta de acá, ¿no? Y luego tengo que hacer la verificación. Necesito hallar el F crítico. Y para hallar el F crítico, depende si se cumple esta condición para el caso del pandeo inelástico. Entonces uso esta ecuación. Ahora, en el caso del pandeo elástico, uso que se cumple esto, tengo que usar esta ecuación. Este valor de FE, que lo tengo en los dos casos, el esfuerzo de Euler, es este de acá. ¿Sí? El esfuerzo de pandeo crítico elástico. Entonces, con esas ecuaciones puedo calcular para el caso de elementos no esbeltos. Entonces, voy a ir al texto, perdón, acá. Y voy a empezar a utilizar las ecuaciones. Bien, entonces, primero tengo que realizar esta verificación. KL sobre R ya lo he hallado. Ya está ahí 86.54. Entonces tengo que hallar 4,71 raíz de 29.000 dividido entre 36. ¿Cuánto da esto? Entonces, ¿se cumple esto? Se cumple, ¿no? Entonces, si se cumple esto, puedo utilizar la ecuación. Puedo utilizar la ecuación. Esta. Entonces, para eso necesito el FE. Y el FE es la ecuación del pandeo de elástico, ¿no? De Euler. Sería esta de acá. Entonces, FE sería pi al cuadrado por 29.000. Ya tengo esto, que sería 86.54 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Treinta y ocho punto veintidós KSI.
Teniendo esto, ya puedo calcular el F crítico, que sería 0.65836 sobre 38.22. Eso multiplicado por F y E. ¿Cuánto da eso? Veinticuatro coma veintisiete. Perfecto, ¿no? Entonces, ese es el valor, ¿no? 24,27. Bien, entonces de acá saco. Tengo el F crítico, entonces el P último va a ser phi por F crítico por esto. Entonces, la capacidad que soporta es 0.9 por F crítico multiplicado por el área, que sería 19.75. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? 431.39. Kips. Esto sería lo que soporta con pandeo inelástico. ¿Sí? Pero fíjense que el reglamento me pide considerar lo que es el plandeo torsional como una opción, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero la diferencia está en cómo hallamos el valor de F crítico. Para ángulos dobles, T's comprimidas, F crítico se halla de esta forma. Para todos los demás casos, hallo el FE con esto. Entonces, hallo el FE, con eso voy a la misma fórmula de aquí arriba para hallar el F crítico y con eso hallo. Entonces, necesito esta ecuación. Verifico pandeo torsional. Entonces, ese pandeo torsional existe por la misma forma de perfil. Puede tener un pandeo local, ¿no? Y eso puede hacer variar las cosas. Fíjense, necesito el valor de CW, la constante de Alabeo. Necesito el valor de G, la constante de corte, y también el módulo torsional J. Y el resto de los valores los tengo. Entonces, ¿cómo hallo la constante de Alabeo? Más abajo está cómo hallar la constante de Alabeo. Miren, el módulo de la elasticidad cortante es 11.200 KSI.
¿Sí? Y aquí está la constante de Alabeo, que se calcula de esa forma. Entonces, voy a calcular eso aquí. Entonces, esto va a ser igual a la inercia en Y. ¿Dónde está eso? Es 85.35 por H sub 0 al cuadrado. Y eso es los centros de cada. Fíjense, el H sub 0 es la distancia entre centroides del ala. Eso significa. ¿Qué es esta distancia? Sería el centroide y el centroide y sería esa distancia. ¿Sí? ¿Cuánto valdría eso? De centroide a centroide. 16, ¿no? Sería 16. Entonces sería por 16 al cuadrado dividido entre 4. ¿Cuánto es la cosa? No sería 15, ¿eh? No, pues muchacho. De centro a centro. ¿Ya? Ya, ¿cuánto daría esto? Cinco mil cuatrocientos sesenta y dos punto cuatro de pulgadas a la sexta. Bien. Ahora la constante torsional. ¿Cómo hallamos esa constante torsional? Valor de J. A ver, hay una formulita aquí que voy a buscar. Aquí está. A ver si nos sirve esto. Valor de J. La base por el espesor. La base sería 8 por el espesor. 8 por el espesor al cubo sobre 3. Son dos piezas y lo multiplico por 2 más ahora el alma. El alma sería un cuarto por 15. Un cuarto por 15. Ay, no. Así está bien. No. Está mal. Sería 15 por un cuarto al cubo sobre 3. ¿Cuánto da eso? Cinco punto cuarenta y uno pulgadas al cubo. Bien, entonces FE sería pi al cuadrado por 29,000 por CW, que sería 1 por 15 y transformado a pulgada sería por 12 al cuadrado. Está 15, son los pies, ¿no? El modo de elasticidad es 11,200. J sería 5,41 multiplicado por 1 sobre inercia en X. Uh-huh.
1,095,64. Más 85,35. Bien. ¿Cuánto da esto? El nuevo valor de este. A ver. ¿Cuánto da eso? A ver, verifiquen, por favor. Es un cálculo un poco complicado. Eso me sale 92.15. Sí, confirmado entonces, jóvenes. Sí, Inge. Bien, entonces sigamos. Bien, 92.16. Perfecto. Entonces sigamos y vamos a utilizar esta otra ecuación. Ahí. Entonces, eje crítico es igual a 0,658 elevado a la 36 entre 92,16 multiplicado por 36. ¿Cuánto da eso? Entonces, P último sería 0,9 por multiplicado por el área, ¿no? ¿Cuánto da esto? Kips. Este es lo que soporta a pandeo torsional. Ahora, ¿con cuál me quedo? ¿Con este o con este? ¿Cuál de los dos? ¿Ecuación 61 o este otro? ¿Qué dirían ustedes?
¿Con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo, jóvenes? ¿Cuál sería el más desfavorable? Tengo que escoger el menor, jóvenes. Siempre es el más desfavorable. ¿Sí? El menor. Siempre tengo que escoger el menor. Ahora tengo que hacer para el alma. El alma me ha salido esbelta. Entonces, para elementos esbeltos, aquí está elementos esbeltos. Es lo mismo, ¿no? La fórmula, solo que fíjense, las fórmulas son iguales, solo que aporta el valor de Q en todo, ¿no? Aquí también Q, aquí Q, y exactamente es lo mismo. Pero aquí hay una regla, ¿no? Para elementos con secciones compactas y no compactas, Q vale 1, como lo he definido en la sección B4. Para elementos comprimidos uniformemente, Q es igual a QS por QA para miembros con secciones con elementos esbeltos, como lo define la sección B4. Ahora, aquí está la clave. Para secciones transversales compuestas solamente de elementos esbeltos, no rigidizados, que no tienen rigidizadores, costillas y demás, Q es igual a QS y Q sub A es igual a 1. Ahora, para secciones transversales, para secciones transversales compuestas de elementos esbeltos rigidizados, entonces tengo que calcular nomás Q. Mientras para rigidizados, QS es igual a 1, pero cuando los dos son esbeltos y rigidizados, tengo que calcular Q sub A y Q sub S. Eso es distinto. En mi caso, tengo un elemento esbelto no rigidizado, Q sub A es 1, y tengo que calcular Q sub S. Q sub S lo calculo en base a esto. ¿Sí? En base a esta ecuación. Si se cumple esto, Q sub S es igual a 1. Si está en este rango, Q sub S se calcula así. Y así sucesivamente, ¿no? Así que tratemos de hallar Q sub S. Entonces, voy a ir elemento esbelto no rigidizado. Entonces, Q sub A es igual a 1. Y Q sub Q es igual a Q sub S. Ahora, para eso necesito hacer la comparación. Entonces, voy a colocarlo acá para poder hallar el valor de Q. ¿Qué me va a servir? ¿Sí? Bien.
sobre T sería 8 y el otro es 1. Entonces, 8 sobre 1 da 8. Y esto 0.56, la raíz de 29.000 sobre 36. ¿Cuánto da esto? Entonces, 8 es menor a 15,89. Entonces, esto se cumple. Entonces, Q sub S es igual a 1. Entonces, Q va a ser igual a 1. Ese es un gran alivio. Porque si Q es igual a 1, fíjense, todos estos, el Q desaparecería y tendría el mismo caso del primer análisis que estaba realizando, ¿no? Solo que sin Q. Entonces el resultado me saldría lo mismo. Por lo tanto, el P último va a ser 431.39 kips. Y este es lo que aguanta. Entonces, ¿cuánto actúa? Actúa 420. Soporta con el elemento esbelto. Entonces sería 431,39 es mayor a 420. Entonces soporta. ¿Sí? Soporta y se puede utilizar el perfil y es válido para la compresión, ¿no? Bien, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, joven. Mi consejo, vayan practicando, chicos. No lo dejen para última hora. A varios que lo han dejado así, les ha costado caro, porque se hace mucho y se hace difícil poder avanzar, ¿no? Porque ahora que está fresco el asunto, pueden saber de dónde ha salido esto. Entonces, les va a beneficiar, ¿no? Que lo vayan repasando cuanto antes. No lo dejen para última hora. ¿Ya? Bien. Saquemos una evidencia, por favor. Prepen a sus cámaras.
Aperten a sus cámaras. Detén un momento. Bien, bien jóvenes, quedamos acá.